Rocío, hoy con toda sinceridad te puedo decir que eres el amor de mi vida, que es un amor que ha llegado por mí a niveles en los que sin dudarlo daría cualquier cosa por verte feliz, por verte sonreír, por ver ese destello en tus ojos cuando estás alegre, o por robarte estas carcajadas que sin duda te distinguen. Te amo tanto que eres el principal motor de mi vida, que no hay un logro, momento o plan en el que no me veas celebrándolo contigo, planeándolo contigo o en el que no sienta que estás conmigo. Eres lo que me mantiene de pie, lo que me motiva a seguir y a donde quiero que mi vida llegue a su fin. Emprendemos este viaje, quiero confirmarte una cosa que te escribo como patente de mi compromiso hacia ella. Estos momentos que estamos por vivir no son para mí solamente una fiesta, unas vacaciones o unos días de despeje. Son el momento en que frente a todas las personas que queremos, te reitero y con la mayor de las convicciones de cumplirlo, que eres la mujer de mi vida, que te amo, que te prometo amarte y respetarte hasta el momento en el que Dios nos llame, que veré por ti, que te cuidaré y que estaré a tu lado cuidándote. Sean cuales sean las circunstancias, que abocaré mi vida a tu felicidad y a la creación del núcleo familiar en el que soñamos, que te amaré, seré fiel y seré el hombre con el que sueñes, un hombre con el que te llenes de orgullo y que te brinde paz y felicidad, que me encauzaré a que en tu rostro nunca se vuelva a derramar una lágrima, sea por ninguna causa, ya sea ajena o por mí. Quiero solamente verte reír. Rocío y yo nos conocimos un sábado en el que por alguna razón decidí faltar al trabajo y visitar a un amigo. Fui a su casa y por alguna razón desde que me estacioné en su casa y vi a través de una puerta que es de vidrio, vi una persona que me llamó la atención. Solo veía una silueta, pero dije, ¿quién es ella, no? Poco tiempo después la vi fumando un cigarro en una lavandería, haciendo nada, me acerqué. Le dije, oye, ¿me regalas un cigarro? Me dijo, sí. Me senté y empecé a hablar de cualquier cosa que se me venía a la mente. Y pues las cosas fueron dándose, ¿no? Salimos un par de días después, salimos una semana después. Digamos que tomé todas las decisiones que fueran necesarias para poder conseguir el resultado, que era, pues yo quería estar al lado de ella, ¿no? Un mes después le pedí que fuera mi novia. Y de eso precisamente hoy hace 14 años, ¿no? De esos 14 años que hemos pasado juntos, pues significa prácticamente todo. Es la persona con la que crecí, es la persona con la que
me moldeé, con la que me hizo ver cosas que a veces no hubiera visto, con quien aprendí de otras visiones, de otras maneras de hacer las cosas, aprendí de sus virtudes y también crecí junto con ella. Así que hoy por hoy realmente todo en mi vida gira en torno a Rocío, o sea, verla feliz, lograr nuestras metas, cumplir nuestros objetivos juntos, ¿no? Es como el motor de mi vida. Elizabeth, ¿quieres ser mi esposa? Sí, acepto. Yo, Rodolfo, te acepto a ti, Rocío Elizabeth, como mi esposa, y prometo serte fiel en la salud y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Rodolfo, quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Yo, Rocío Elizabeth, te acepto a ti, Rodolfo, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Decimos amén. Les damos un fuerte aplauso. Esposa mía, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Esposo mío, recibí este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esposa mía, recibe también estas arras, son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Esposo mío, yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche para nuestro bien. Cuando yo digo lo que Dios acaba de unir, no lo separa el hombre. 5:39, ¿no se les olvida? A esa hora quedaron constituidos en santo matrimonio. Ahora sí que el novio bese a la novia.
amor, más allá de las figuras clichés y lo que sale en las novelas y en las películas, pues estar dispuesto a sacrificar lo que tú tienes y estar dispuesto a hacer más por esa persona que tienes a tu lado. Más a pedir o a que sean felices juntos es estar dispuesto a sacrificar y hacer por esa persona porque esa persona sea feliz. Es encontrar la felicidad en la felicidad de la otra persona. Para mí, el amor es estar dispuesto a vivir todos esos momentos buenos o malos, pero siempre teniendo el mismo objetivo, que es estar juntos y ser felices juntos. Back.